Amigos y amigas, tratamos de buscar enfoques del mercado que vayan más allá de una recta directriz alcista, más allá de un doble techo, más allá de un soporte y una resistencia. Y tratamos de acercaros estos otros tipos de análisis o estudios del mercado para que os aporte un valor añadido y que pueda ser luego complementario con el análisis y el estudio que hagamos de los activos desde el punto de vista chartista. Nos vamos a la amplitud. Y fijaros, yo en la amplitud quiero destacar la relativa calma que hay ahora mismo, a grandes rasgos, en los mercados. Y sobre todo, he puesto mi foco de atención en el S&P 500. Fijaros, aquí tienen el S&P, ¿eh? Y tienen un listado, todo esto es un listado de indicadores de amplitud de mercado. Esta tabla se puede entender muy fácil. Todo esto son indicadores de amplitud. Y aquí al lado se pone verde o se pone rojo dependiendo de si la situación está en un rango extremo positivo o en un rango extremo negativo. Bien. ¿Qué es lo que podemos observar en este momento desde el punto de vista de la amplitud de mercado en el S&P 500? Pues fijaros, la mayoría de los indicadores están neutrales. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que no hay un excesivo, digamos, no hay un excesivo ni optimismo ni pesimismo desde el punto de vista de sentimiento y desde el punto de vista de amplitud, no hay ningún dato extremo ni por un lado ni por otro. Por lo tanto, lo que nos dice es que estemos tranquilos, el mercado evoluciona tranquilamente, en este caso está recuperando parte del terreno perdido y no tenemos a día de hoy ninguna señal claramente dominante ni en un sentido ni en otro. O sea, vamos a dejar que el mercado siga fluyendo con normalidad, que no estamos en un techo ni estamos en un suelo de corto plazo. Bien, yo creo que este dato es importante. Dentro de estos datos, fijaros, algunos, para que entendáis algunos, por ejemplo, aquí aparece el porcentaje de acciones del S&P 500 que está por encima de su media de 200 sesiones. Y este es el que tiene, digamos, un dato un poquito más alto, porque es verdad que hay muchas acciones que están por encima de la media de 200 sesiones. Pues claro, normal, porque el S&P 500 es muy alcista. Pero, por ejemplo, si se fijan bien, no hay muchas acciones del S&P 500 que estén por encima de la banda de Bollinger, de la parte alta de la banda de Bollinger, por lo cual no hay sobrecompra extrema. Fijaros cómo no hay activos del S&P 500 que tengan una RSI mayor a 70. Es decir, no hay ningún activo que esté sobrecomprado. El valor es de un 8,32. Hasta el 100%, fijaros que tan solo un 8,32% de los activos están en un nivel de sobrecompra, muy poco. Fijaros cómo tan solo un 3,96% de las acciones del S&P 500 están por encima de la banda de Bollinger superior. Muy poco. Un dato irrelevante. Fijaros, por ejemplo, nuevos máximos del último trimestre, de las últimas 12 semanas, o lo que es lo mismo, un mes tiene 4 semanas, pues del último trimestre, tan solo un 7%. Del último mes, un 8%. Y del último mes, ¿vale? Y nuevos máximos en el día de hoy, sin mirar atrás, pues solo un 5%. ¿Qué quiere decir esto? Pues que por arriba no hay riesgo. ¿Me entienden, amigos? Por arriba no hay problema. Hay espacio para seguir subiendo el S&P 500 y no está en un nivel de sobrecompra extrema. Ni el RSI está sobrecomprado, ni estamos en la parte alta de la banda de Bollinger, ni estamos, en este caso, ni estamos creando una gran cantidad de nuevos máximos que puedan sorprendernos de una manera clara o evidente. Y el porcentaje de activos por encima de su media 50 y por encima de la media de 10, como ven, también está bastante neutral. Es decir, el 68-67% de las acciones están por encima de la media de 50 y un 40% o 44% está por debajo. O sea, prácticamente neutral. Bien, ese dato nos tranquiliza. Por industrias, ¿qué tendríamos que ver como niveles de más sobrecompra? Pues los niveles de mayor sobrecompra en las industrias están en las acciones financieras y las acciones de utilities, ¿vale? Acciones financieras y acciones de utilities son las que están más sobrecompradas. ¿Y cuáles son las más sobrevendidas? Pues las acciones energéticas.
debido a las caídas que se han producido en el petróleo, fuertes caídas en las últimas semanas, eso ha provocado que el sector energético haya, muchas de las acciones del sector energético hayan caído con fuerza y hayamos visto una situación de sobreventa, oversold de 14. Y por lo tanto, oye, pues eso nos da la tranquilidad de saber que en el caso de las energéticas esa caída puede estar en cerca de su final y podemos tratar de buscar y atacar algún rebote al alza. ¿De acuerdo, amigos? Muy bien, pues ahí tenemos ese estudio de amplitud de mercado que me reconforta y me da tranquilidad para saber que el mercado americano en el corto plazo puede seguir subiendo. Pero claro, yo no doy puntada sin hilo. Y aquí viene la parte un poquito más negativa. Y aquí ya no hablo del SP500, sino del NYSE. Y cuando hablamos del NYSE, señoras y señores, hay que hablar de papá, ¿no? El SP500 es un adolescente, preadolescente, podríamos decir, ni siquiera adolescente, comparado con el NYSE, que es pues el gran pater familia en lo que a amplitud se refiere. ¿Por qué? Pues porque el NYSE tiene cerca de 4.000 compañías cotizadas, mientras que el S&P solo tiene 500. Por lo tanto, está claro que el dato de amplitud del NYSE siempre será mucho más relevante que el del S&P. Y aquí viene un dato que creo que tenemos que tener en cuenta y que es bastante importante, ¿no? Para mirar, me he centrado en dos indicadores. Por un lado, el McKillan Summation del NYSE, y por otro lado, el New High, el valor neto de nuevos máximos y nuevos mínimos del NYSE. Uno me da un dato positivo y otro me da un dato negativo. He querido poner el dato negativo primero y luego el positivo para que nos recuperemos un poquito del primer palito. Hay dos indicadores muy importantes. El primero es el McKillan. En este caso, el McKillan Summation. El McKillan Summation es un sumatorio de los datos del McKillan Oscillator. Lo va sumando y va creando una línea pues mucho más suave. Es un indicador de muy largo plazo, un indicador muy tranquilo y muy suave. ¿Qué ocurre? Pues claro, ya lo estábamos viendo un poquito con el Fit and Greed, los hemos visto con algunos detalles, hemos visto algunas divergencias, pero es que esto ya, sobre todo en el último tramo, cada vez es más acuciante. Fijaros cómo a partir mayo, a partir de junio aproximadamente, hemos visto un SP500 que sigue subiendo y sin embargo el McKillan Summation, que es un indicador de amplitud muy relevante de largo plazo, hemos visto cómo está cayendo, cayendo y cayendo. Tanto está cayendo que acabamos de observar cómo ese dato ha perforado el nivel cero. Y ese dato por debajo del nivel cero empieza a ponerse cero. Fijaros, ¿qué ocurre cuando se mete por debajo del nivel cero? Bueno, pues el nivel cero, la tasa de rentabilidad está en el 4,5%. Mientras que cuando se mantiene el dato por encima del nivel cero, que se mantiene el 61% del tiempo por encima de cero, la tasa de retorno, si invertimos, es del 11,5%. Es decir, hablando pronto y mal, cuando tenemos un McKillan Summation por debajo de cero, podemos ganar dinero en la renta variable, porque el mercado, ya sabemos que el mercado americano es alcista de largo plazo, pero la tasa de retorno baja a por debajo de la mitad de la tasa de retorno normal que se obtiene cuando está por encima. Es decir, nuestras probabilidades de ganar y de ganar más se disminuyen notablemente. Como parte positiva, nos hemos ido al indicador del NYSE, del valor neto. Esto es, por supuesto, esto es un dato de muy largo plazo, ¿vale? Este es un dato de largo plazo que no quiero que lo confundan con este dato, que es un dato de corto plazo el que os voy a dar ahora. Fijaros, en este dato de corto plazo aparece arriba una representación gráfica del S&P y abajo el valor neto de los nuevos máximos y nuevos mínimos. Y lo que hemos observado de nuevo es un valor que se coloca en negativo. Es verdad que ya ha ocurrido en julio de este año, es verdad que ha ocurrido en mayo, es verdad que lo hemos visto en marzo, es verdad que lo vimos en noviembre del año pasado y en octubre del año pasado. Y bueno, interesante es que cuando se mete por debajo, lo que suele provocar, fijaros, pan, 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 lo que suele provocar son rebotes al alza del indicador y eso trae consigo revalorizaciones del S&P 500. Evidentemente estamos hablando
revalorizaciones de corto plazo. De hecho, fíjense si es así, que cuando yo he sacado este dato, de la gráfica que os muestro, no había ocurrido lo que ha ocurrido en el S&P, y es que ahora está por encima del máximo anterior. Pero quería mostrarlo porque son dos datos que, de amplitud de mercado, que nos han dado, por un lado, una situación de entorno de medio plazo complicada y una situación de corto plazo de rebote alcista, como el que hemos visto en el valor neto del New High, New Low del NYSE. Bueno, pues ahí hemos visto ya los tres estudios que quería mostraros. Quería mostraros un estudio de sentimiento de mercado, un estudio de estacionalidad amplio, global, y un estudio de amplitud de mercado. Con esto yo creo que abarcamos una parte interesante de lo que quería mostraros.